Permítanme que les cuente 5 minutos primero lo que hicimos nosotros los frailes en enero y lo que vivimos, y después entonces abrimos si quieren a 7 de franciscanos. Nos fuimos desde Buenos Aires hasta el sur de México a dedo. Nos fuimos sin plata, sin tarjeta de crédito, sin comida. Nos fuimos como a ver a que la gente nos llevara, y comíamos donde la gente nos daba, y vivíamos donde la gente nos daba de dormir, y así viajamos desde Buenos Aires hasta la frontera de Guatemala con México, donde los franciscanos tenemos una casa de albergue para los migrantes, ¿no? Llegamos a lo que se llama el pueblo Tecnosique, llegamos ahí, y desde ahí en Tecnosique trabajamos en una casa que se llama la 72, ¿no? La casa 72 es una casa que recibe a los migrantes de Centroamérica que se van escapando y que entran clandestinos a México para ir clandestinos hasta Estados Unidos. Ahí los frailes nos quedamos durante un mes y medio trabajando, recibiendo a la gente que viene llegando y que viene pasando, ¿no? Ustedes me dijeron que estudiaron el tema, ¿no? Que estudiaron todo el tema de la migración y todo esto, ¿no? Si yo les digo la bestia, ustedes saben de qué hablo. Sí. ¿De qué estamos hablando? Del tren. ¿Qué hace la gente arriba? ¿Qué hace la gente en el tren? Se cuelga. Se cuelga. Se cuelga en movimiento. Se cuelga en movimiento y van ahí. Sube el algodón. ¿Eh? Sube el algodón, eso es un tren de carga. Claro, es un tren de carga. La bestia, si quieren, no es un tren, son 13 trenes. 13 trenes, porque el tren hace así. Permítame, vamos a cambiar de ciudades, pero para entender. El tren sale de Bahía Blanca. Entonces, es un tren de carga, no es un tren de pasajeros, ¿no? Es un tren de carga, la gente se sube, no hay asiento, no hay más, se tiene que subir al techo o ir entre los dos trenes. El tren sale de Bahía Blanca y llega, vamos a pensar, a Tandil. Llega a Tandil, frena, se queda 2 días en Tandil, cambia 2 vagones, sube, deja 5 vagones, agarra otros 2 vagones, y después de 2 días vuelve a subir y hace el Tandil, Mar del Plata. Llega a Mar del Plata, entonces así hace el tren, ¿no? Hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, son como 13 trenes que la gente tiene que tomar. Y entre medio de cada uno se tiene que frenar, buscar un lugar donde dormir, donde comer, donde vivir. Y ahí es el inmenso peligro que tiene la bestia, porque la gente tiene que llegar a ciudades donde no nos reciben bien, donde buscan robarlos, matarlos, ¿no? Hay una película muy buena que se llama La Jaula de Oro, ¿no? Que son 3 chicos de 14 años que empiezan este viaje clandestino por todo México para llegar a Estados Unidos, y todo lo que les pasa, dos chicos y una chica, ¿no? La Jaula de Oro es muy fuerte, porque dura la película, pero es una película de chicos de 13 y 14 años. Bueno, ¿ustedes vieron alguna vez cómo la gente se sube al tren? Sí, ¿no? Sí. La gente se sube, el tren en movimiento, el tren no para, ¿no es que? Y la gente está arriba, el tren pasa por altura de 4.500 metros de altura, entonces la gente que está en el techo está congelada, porque se queda 1 o 2 días. Mientras el tren va a 40 kilómetros por hora, ¿no? O de repente después cruza 3 o 4 días del desierto, calor, 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 y la gente no puede parar. No hay un mozo que diga Coca-Cola, Coca-Cola, ¿no? No hay McDonald's, no hay nada, ¿no? Entonces, la gente no tiene agua, la gente no tiene abrigo, entonces todo eso es lo que hace tan difícil el viaje en la bestia, ¿no? Por eso se llama la bestia, porque se traga a personas, ¿no? La bestia lo usa a propósito por la frase del libro del Apocalipsis, que es el dragón, la bestia, que se quiere comer al niño, que está en el libro del Apocalipsis. La gente le puso la bestia, ¿no? Por eso mismo, porque es hermoso, ¿no? La gente es
agarra un coyote. ¿Qué es un coyote? Un animal. ¿Un animal? Muy bien. Una persona que iba de recorrido. Bien, una persona que lleva clandestinamente, ¿no? Que te hace pasar la frontera. Una persona que te ayuda a pasar. Te ayuda a pasar la frontera, pero le tienes que pagar 3.000, 4.000 dólares. ¿Ah? Imagínate que la persona que viene clandestina viene sin nada, viene sin ropa, viene sin nada, y se mete arriba del tren, y después tiene que entonces llega a una ciudad de Estados Unidos de la frontera. Vamos a poner, por ejemplo, llega a Monterrey, una ciudad importante de México, entonces se pone a laburar clandestinamente para juntar los 3.000 dólares que le permita pagar el coyote para pasar de vuelta. Todo eso, imagínense el riesgo que significa trabajar clandestinamente. Hay chicos de 13, 14, he compartido con chicos de 12, 13 años que se van solos y empiezan el camino solos porque en sus lugares de origen no tienen a nadie. Entonces hay chicos que se van solos a tratar de llegar a Estados Unidos para que su familia esté un poquito mejor en México. ¿Sí? Bueno, esto más o menos para que sepan que esto es lo que nosotros hicimos, que recibimos a la gente. Dos de nosotros nos subimos al tren, nos subimos a la bestia, de hábitos, así como estábamos, fuimos de pie, nos subimos arriba. Estuvimos dos días arriba del tren, llegamos a la ciudad, después vimos al video hasta. Pero lo que vive la gente es muy, muy, muy difícil. ¿Sí? Esto más o menos es la introducción. Escucho un poquito qué es lo que les quieren preguntar y después miramos un poquitito algo más para hacer una segunda vuelta de preguntas. ¿Sí? ¿Te gustaría que se diga? ¿Cómo? Por supuesto, me gustaría ir a trabajar más allá, sobre todo ir a trabajar al albergue que se llama La 72, que es un albergue que recibe gente. Nosotros recibimos más de 300 personas por día, ¿no? El albergue es gratuito, la gente duerme, come, se baña ahí. Es verdad que no es que hay camas, ¿no? Te tirás con una colchoneta en un gran gimnasio cubierto. Las mujeres y los chicos tienen habitaciones más de 17, la mayoría duermen en un gran salón. Tuvimos obstáculos, tuvimos muchísimos obstáculos, tanto para cuando fuimos, de repente estar en una parte de la cuna y que no pasara nadie, y estuvimos casi un día entero así, medio congeladitos, porque no pasaban autos, hasta que pasó un camión que nos llevó hasta una ciudad, ¿no? Uno de los hermanos que iba conmigo es diabético, entonces se pone insulina. Y en Perú le robaron la insulina porque estaba con un bolsito así y creyeron que había plata, ¿no? Le robaron la insulina que con ellos. Y entonces tuvimos que llegar hasta el convento de Quito, en Ecuador, y justo los franciscanos de ahí nos regalaron todo el remedio para poder salir. Pero tuvimos problemas, y que pero el 90%, o sea, yo digo, la mayoría de la gente siempre te recibe bien, está atenta, quiere ayudarte. Nos regalaron muchísima plata, tomen para seguir viajando, tomen para comer, tomen, ¿no? Y nosotros, bueno, por eso teníamos que pagar a veces el cruce de las fronteras. ¿No te la vas a decir? ¿No? ¿Se sumaron a algún grupo de gente mientras que pagan a México? No. Éramos solo los frailes. La gente compartía con nosotros, pero no es que se sumaron en el camino. ¿Cuánto tiempo más o menos tardamos ya? Un mes entero. Un mes exacto, tardamos desde Buenos Aires hasta la frontera sur de México. Un mes entero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Fuera? Fuimos a dedo. Fuimos a dedo.
y volvimos al hecho. Tardamos un mes de ir y un mes de volver y un mes que trabajamos allá, ¿no? Y en última, siempre lo que te deja es siempre una inmensa enseñanza, porque la gente, el 95% de la gente es gente buena, que te recibe, que te espera, que quiere hablar con vos, que le interesa lo que vos estás contando, que te abre el corazón, te regala lo que no tiene. Para nosotros fue una lindísima experiencia de confiar en la providencia, de ver la bondad de la gente. Sí, muy poquito. Fue una vez que dormimos en una terminal de trenes media larga, había mucho movimiento, que te dabas cuenta de droga, dormimos con un ojo medio abierto y otro medio cerrado, porque veías el movimiento, pero muy poco. Fue solamente esa vez que nos tocó dormir en la terminal de tren. Adelo, igual que fue como y... No, sí, ¿no? Esa, la tratamos de vuelta. ¿Estuvieron en la frontera de Estados Unidos y México? No, no. Llegamos a la frontera sur de México, la frontera que une Guatemala con México. Después fuimos a México, un poquito más en el centro, hasta el DF, que es la capital, ¿no? Hasta el Distrito Federal. Y de ahí volvimos para Argentina. ¿Cómo se enteraron sobre la migración? ¿Cómo nos enteramos sobre? Migración. Bueno, basta con que lean los diarios, ¿no? Como que la migración es un tema que pasa. A ver, en Argentina nosotros recibimos migración de Paraguay, de Bolivia, de Chile. La migración es un tema de la realidad. Hoy por hoy es una de las prioridades que la orden franciscana toma como de los pueblos desplazados. Fíjense, hoy que está pasando fuerte en el mundo, que estamos todos muy preocupados, ¿qué está pasando? El Amazonas. Los incendios del Amazonas. Eso hace que muchas poblaciones que están cercanas a las tierras más tengan que dejar todo irse, se trasladan por el desastre natural, por la catástrofe. Muchas poblaciones están en movimiento por injusticia, por pobreza, por violencia. La mayoría de la gente que se va a Estados Unidos, que son de Centroamérica, se va por dos razones. Uno, la extrema pobreza. Dos, la extrema violencia. Son las dos razones que hacen que la gente deje su familia. Yo he visto chicas de 13, 14 años que la mamá le dijo: hija, yo ya no le puedo dar nada, vete. Y la niña agarró su mochila y emprendió el viaje a Estados Unidos, que son más de 4.000 kilómetros que vos hacés solo, donde está el narcotráfico, donde está la venta de personas, ahí está el crimen organizado que rapta chicos y chicas para vender los órganos, para ser los esclavos de trabajar en las plantas de drogas, en los campos de cosecha de drogas, para la prostitución masculina o femenina, para la venta de bebés. Es muy difícil atravesar el camino. ¿Dudaron mucho en pensar viajarnos a la zona? No, para nada. No dudamos mucho, no dudamos nada. Lo que tenía hace tiempo que queríamos usar, que nos hacía difícil encontrar tres meses de todos. Yo estoy a cargo de esta escuela, y estoy a cargo de una escuela acá en Tres Barras. Era muy difícil encontrar tres meses que pudiera salir de la escuela, sobre todo en diciembre, que están todas las cosas de la evaluación, llegar a fin de febrero, ¿no? Bueno, pero... ¿En qué mes fueron? Estuvimos diciembre, enero y febrero. En enero trabajamos en la 72, diciembre y febrero viajamos. ¿Te subiste al tren a Argentina? Sí. Lo subimos dos días. Realmente fue una experiencia muy difícil, porque estás así. A ver, cuando nosotros estábamos en la casa de inmigrantes, llegaba un momento que lo que hablábamos con la gente era darle consejos de supervivencia. Porque tenés que, por ejemplo, las madres que van con sus hijos, están en el
La madre se mueve, el tren hace este movimiento continuamente. ¿No? La madre se duerme y el chiquito que está ahí se cae y cae abajo a la espina. Eso. Es como siempre dormir tratado, es como dormir tratado. No es romántico. Muy bien. Por eso la ley ya no parece que iba como mandado con una vez. Sí, no te apretados, no te apretados porque es que van así, porque si no te van sentados arriba, sí. Y sobre todo, pero la bestia, porque se come personas. La gente que ayudaba le daba comida, le daba a los amigos. Nunca pasamos hambre. Nunca pasamos hambre. Nunca dejamos de dormir una fecha. Yo a cada 2 días me tengo un baño de agua caliente en alguna ducha. La gente es muy generosa. ¿Consideran gente que fue robada o atacada? Sí, conocí. Conocí mucha gente. Conocí chicas que fueron violadas en esa vida. Fueron asaltados. Muchísimas familias que fueron asaltadas. Muchísima gente que fue golpeada. Gente que recibió golpes de machete, nosotros atendíamos en cortaduras o al hospital. La gente mexicana que con el inmigrante que está entrando es muy hospitalaria, pero las bandas del crimen organizado saben que vos venís escapándote, que nadie va a cuidarte, nadie va a hablar por vos. Son los perfectos para ser robados, para ser golpeados, para ser secuestrados. Sí. ¿Quedaron satisfechos con el resultado de la elección? A ver, si vos me decís si yo que estoy contento, pero lo hicimos muy contento. Satisfecho no, porque lo que vimos fue muy, muy terrible. Lo que compartimos fue muy doloroso, ¿no? Entonces, es difícil lo que uno va haciendo, ¿no? Entonces, no es que quede satisfecho. Yo estuve muy contento de haber compartido. Una de las cosas que nos impresionó mucho es que la gente es muy pobre, muy sufrida, pero toda es muy creyente. Toda la gente tiene una inmensa confianza en Dios, que Dios nos protege, que Dios nos acompañe, que Dios nos busca, que Dios nos cuide. Sí, compartir con la gente, haber experimentado, si querés, gente en situación de extrema vulnerabilidad, pero a su vez, con mucha capacidad de hacer vínculos, relaciones, de compartir. ¿A qué edad decís que se hicieron el estado? Cambiamos de México a... Está bien, aquí tengo problema. A los 22 años yo estudié abogacía antes de entrar a la OEA, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, estudié abogacía. Después me di cuenta que no había ningún abogado en el cielo, gracias.
Tenía ganas de vivir una vida que fuera muy feliz, que la disfrutara mucho, y no hay cosa más, no se disfruta más, porque cuando uno se pone al servicio de otro y se pone a hacerlo y bien al otro, es el que más se divide en el mes. Cuando te pones al servicio de los otros, tu corazón se llena de alegría. Y hay mucha gente que tiene auto, casa, viajes y todo, y no es feliz. Y yo, con esto de poder ponerte en servicio en otro, me quedo muy feliz. ¿Te volverías a subir al tren a ver? Sí. Con un poquito de mierda, por decirlo. Sí. Entrevistaron a las personas que quieren. Cuando la gente llegaba, nosotros lo que hacíamos era entrevistarlos y tomarles todos los datos, sacarle fotos. ¿Por qué? Porque la gente es como, es un LN, es un desconocido. Y cuando vos le sacás una foto, le tomás el nombre y haces su historia, deja de ser un desconocido, deja de ser un anónimo, un LN. ¿Y vos qué es lo que pasa? A ver, de 100 personas que entran a México para ir a Estados Unidos, solo cruzan a la frontera 15. 30 se quedan trabajando en Estados Unidos, en México. O sea, el 15% llega a Estados Unidos, el 30% se queda en México trabajando y el 55% desaparece, muere o regresa sin saber, sin tener datos de su regreso, ¿no? Cuando vos escribís la historia, le permite, por ejemplo, vos te fuiste como migrante, entonces tu mamá el día de mañana dice, ¿cómo es tu nombre? Gina, tu mamá dice, che, no sé nada de Gina, hace como un mes que Gina no me manda un mensajito, hace 3 meses que no me manda Gina, hace 5 meses, bueno, voy a buscarlo. ¿Y por dónde lo busca? Entonces, todas las organizaciones de la iglesia, en todo el gran trayecto de México, hacemos esto, registramos, entonces, esto me permite saber que la persona entró por acá, se subió al tren y bajó, llegó a este otro refugio que la volvieron a registrar, y después fue a este otro refugio que la volvieron a registrar, y después en el otro desapareció. Entonces sé que se perdió en el camino acá, o sé que llegó a la frontera, o sé. Porque el gran drama es que como vos sos ilegal, no tenés documento, no tenés permiso de viaje, nadie sabe que vos estás viajando. Es fácil que desaparezcas o que mueras. Sí. Porque nos dijeron que eran muy peligrosos. ¿Algunos autos pasaban y no? Muchísimo. Muchísimo. ¿Y ahora cuál? Muchísimo. Algunos les da miedo y se serán disfrazados estos. ¿Eh? Les cuento un solo caso, les pongo 3 minutos de película, 7 minutos de película y hacemos una segunda ronda de preguntas. ¿Piensan? ¿Sí? Les cuento un caso, es verdad. Nosotros cuando la gente llega, esto que les decía, la registramos, ¿no? Estás y empezás a hablar con la gente, les pones su nombre, su apellido, de qué pueblo es, de qué ciudad es, por qué viene, por qué viaja, etc. Vino una señora que yo estaba hablando con ella y entonces le digo, por favor, ¿cuál es su nombre? Y entonces ella, como con mucho miedo, me dice, no, mi nombre, yo no le voy a dar mi nombre. Pues bueno, solo teníamos que tomar el nombre y la foto, y bueno, le vamos a tomar la foto, no, la foto no quiero que la tome, no. No, la mujer tenía mucho miedo, mucho miedo. Entonces, bueno, yo seguí hablando con ella, hablamos como una hora con ella. Me cuenta cuál fue la situación. Ella vivía con su hermano y su papá y sus hijos en un pueblito muy chiquito de Honduras, y su hermano vio como un pandillero mató a un policía. Su hermano vio que un pandillero mató al policía. Entonces, el hermano, que era gente honesta, fue a la comisaría y le dijo, yo sé quién fue el que mató al policía. Y entonces
hace la declaración para que pongan preso al pandillero. A las 2 horas cae toda la pandilla a la casa del general, los reúnen así en el patio, todos alrededor, estaba el papá, el hermano, el otro hermano, los hijos, ella, ponen al papá, él es tu papá, sí, bum bum. ¿Él es tu hermano? Sí, bum bum. ¿Él es uno de tus hijos? Sí. Ella se desespera para que no lo maten. Entonces, no lo matan a tus hijos, pero ¿qué es lo que hacen? La agarran, la minan, violan a sus 2 hijos y les dicen, tienes 24 horas para desaparecer, porque mira, entonces no te matamos a los 2 hijos. Y él está bastante aterrorizado, ¿no es verdad? Estaba tan aterrorizada pensando en la pandilla que estuviera siguiendo por el camino de la vida, que no se atrevía ni a dar el nombre ni a permitir que le saque una foto por miedo a que la pandilla le estuviera buscando. Hay dos motivos por los cuales usted le deja su país: extrema pobreza o extrema violencia. Esta mujer, llamada Guadalupe, deja su país con extrema violencia, violencia real. Sus padres mataron a su padre, mataron a su hermano, destruyen a sus hijos, ¿no? Por esto deja el país. Si no, porque no tiene nada más. No hay cosechas, no hay trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Miramos 3 minutos de película o...? ¿Miramos? Sí. Bueno, si ustedes ya miran algo del tren y todo esto... La 72 es un proyecto franciscano de atención integral a personas migrantes y personas refugiadas que entran por la frontera sur de México, en concreto por el estado de Tabasco. Mi nombre es Ramón Márquez y soy director de la 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes en Tenosique, Tabasco. La 72 nace el 25 de abril del año 2011 con la necesidad de atender el incremento del flujo migratorio en esta parte de la ruta. Casi en estos 7 años ya que tenemos de existencia, hemos recibido, atendido y acompañado a más de 75.000 personas. ¿Cómo es la vida aquí en el 72? Pues fantástica. He pasado algunos años de mi vida acá y creo que he aprendido muchísimo, tanto de la situación con mis compañeros migrantes como de mí mismo. Cuando llegué, el albergue no estaba así como está ahora, ¿sí? Con tanta infraestructura y pues no había colores. La casa tiene una línea muy marcada de defensa, de exigibilidad, de promoción de derechos humanos, ¿no? Queremos hacer la lucha social desde abajo, donde las personas migrantes y refugiadas tomen un papel activo en su exigibilidad de derechos y pues decimos que estamos aquí para generar lazos de solidaridad, dar dignidad, dar esperanza. Desde nuestra asistencia, el tema del arte, el tema del muralismo y el tema de la cultura ha estado muy presente en la 72. Consideramos que es un elemento de transformación social y como tal lo hemos ido incorporando durante estos años, ¿no? Buscamos ser una comunidad y pensamos que el arte y el mural y el color da vida, da esperanza, transmitir información sobre la propia ruta migratoria y al mismo tiempo que dé un ambiente de calma, de paz, de integración, de solidaridad, ¿no? Darle color a este lugar creo que le da mucha vistosidad. Cuando la gente ve, lo primero que ve son los colores, ¿no? Muy vivos, hace que la gente pues le brillen los ojos y tengan un poquito de aliento, ¿no? Mi nombre es Taide Subeldía. Vengo de la Ciudad de México. Hace casi 5 años en forma me dedico a la intervención en gran formato
Esto es pues mural, graffiti, y pues es parte de mi vida lo que hago y ya me dedico en forma. Ciudad de Colores y la 72 mandan una convocatoria. Una amiga que trabaja derechos humanos la comparte y me etiqueta, y pues aplico para ella. Soy Roberto, vengo de Tlaxcala, del estado de Tlaxcala. Actualmente estoy por finalizar la carrera de arquitectura, pero ya llevo aproximadamente año y medio que hago intervenciones. Ciudad de Colores, me enteré, bueno, ya me había enterado del proyecto, seguía los trabajos que están haciendo en Villahermosa, los edificios, y se da la oportunidad de que abren una convocatoria para venir a pintar la 72. El arte tiene que ser un instrumento más al servicio de la transformación social y de la lucha social y de la búsqueda por la equidad y la justicia, ¿no? Aquí hemos tenido proyectos exitosos donde a través del arte, la cultura, la gastronomía, hemos generado procesos de integración, de acompañamiento entre la población migrante y refugiada y la población de la comunidad de Tenosique. Entonces, un ejemplo, yo creo, para que se pueda implementar en cualquier parte del país y otras casas del migrante, por supuesto, ¿no? He ayudado en unos murales acá y pues me da satisfacción, ¿no?, verlos y que la gente diga, hey, qué bonito, ¿no? Me gusta ver a todos lados y ver estos murales que, pues, a fin de cuentas, pues, te quieren decir algo, ¿no? Hablan solos y, pues, las personas entienden eso. Bueno, mi parte en la colaboración es la parte superior del muro. Tiene elementos, bueno, los elementos principales son aves, y decidí como escoger de distintas especies. Bueno, son de Ecuador, El Salvador, Honduras, y es como una analogía de las personas que vienen acá. Pues básicamente estamos haciendo un mural en el que reflejen no tanto como el sentido de todo lo que han vivido y todas las cosas intensas, ¿no? Lo del tren y esta cuestión de ir a un lado y migrar a otro. Y al final el ave sale volando, ¿no?, de una esquina, como de, bueno, es un hogar, un lugar de refugio, un lugar de convivencia, un lugar de amor, un lugar de comprensión y de atención. Y a final de cuentas, quien va a salir, ¿no?, y volando. Yo tengo un mural en mi habitación que se le llama Animalmorfia. Es la parte de un animal, y la otra parte, pues, de él salen muchos animales. Un lugar que no tiene pintura o no habla con lo que tiene pintado, pues creo que un lugar así se siente triste, vacío y pues no tiene vida. Una manera muy práctica es poder participar en hacer colectas de víveres, de alimentos no perecederos, arroz, frijol, pasta, aceite, sal. Diariamente estamos recibiendo entre 100 y 150 personas en la casa, y pues se sirven 3 comidas al día. Entonces, todo el tema de la asistencia humanitaria es una batalla, una lucha. Dependemos mucho de la solidaridad de la comunidad. Otra manera de poder apoyar también a la casa es ofrecer su servicio como voluntario, ¿no? Les invitamos a todos y a todas a que puedan venir a la 72, a que puedan conocer el proyecto y que puedan venir a servir e integrarse a este servicio de atención a los grupos más vulnerables, ¿no? Cualquier persona que quiera contactarme, pues puede mandarme un correo electrónico a dirección@la72.org. Y pues podemos hablar con más calma de posibilidades de colaboración y de intercambio de experiencias.